Tras los hechos violentos ocurridos en estados vecinos como Tamaulipas y Nuevo León, sigue blindado Coahuila por parte de las autoridades policíacas de los tres niveles de gobierno. Aun y cuando en estos estados vecinos en los últimos días han ocurrido hechos violentos, en Coahuila sigue prevaleciendo la seguridad, tal y como lo ha establecido el gobernador del estado, Miguel Ángel Riquelme Solís. En reuniones llevadas a cabo por el gobernador del estado, así como el fiscal general del estado y el sistema de seguridad, han reiterado el compromiso de la seguridad en Coahuila, donde se ha propuesto trabajar en conjunto corporaciones policíacas para seguir prevaleciendo la seguridad. Es por eso que desde hace algunas semanas que se dieron algunos enfrentamientos, se ha reforzado la vigilancia en los límites de Coahuila con los estados vecinos, donde se han dado resultados positivos, como la detención de importantes delincuentes de grupos delincuenciales que quieren ingresar a Coahuila, pero el gobierno no los ha permitido. Es por eso que los operativos van a continuar en los límites de Coahuila y los estados vecinos. Noticieros Rancherita del Aire, siempre líderes.